Welcome back to our fourth day of the first 12 days preparation for consecration to Our Lady. And my name is Brother Julian Mary from the Community Knights of the Holy Eucharist. As we move forward in this preparation, we notice from our last readings a movement growing with intensity and not just simply despising the spirit of the world, but also shedding light on the darkness in our mind. Our Lord said, "I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness." Today, we are moving, shifting from the Gospel of St. Matthew to another beautiful spiritual book called The Imitation of Christ. Mindful of our theme, Renouncement of the Spirit of the World, we now begin with two considerations. First, who is man? And second, who is God? Man is a creature, which simply means he exists and cannot exist without his creator. Though endowed with many gifts that reflects the beauty and the omnipotence of his creator, though man is the pinnacle of God's creation described in the book of Genesis, though he is the living splendor far surpassing than the beauty of the universe and the seas and the mountains and all that it contains because of the splendor of its souls, which receives the breath of divine life given to him by his creator, the distance between man and God is an abyss unimaginable. Even St. Louis de Montfort says, "I avow with all the church that a mere creature that has come from the hands of God is less than an atom, is nothing at all in comparison with his infinite majesty. We are nothing, but we exist because God not only created us, but lovingly sustains and nourishes us. God is all-powerful, merciful, and love. His divinity, splendor, power, and love is infinite. He is the source of all truth, of happiness, and the supreme good. He is higher than the heavens, as the book of Job describes. It is true when the author of this book writes, 'Lord, I am nothing. I can do nothing of myself that is good. But I am in all things defective and ever tend to nothing.' Some people may argue, 'I did good works.' Yes, that's true. But have we realized that it is the infinite goodness of God and it is really working in us? Or have we realized that it is the grace of God that animates us to do such marvelous works? Can we boast of whatever good that is in us without acknowledging God, the source of all goodness and all good things? The spirit of the world does not have any consideration for God. They are blinded by the spirit of this world and by their own pride. And so we must renounce the spirit of the world and the spirit of pride that provokes them. And for us who is watching closely this worldly spirit in these days of preparation, we must be aware that pride diminishes our zeal to advance in spiritual life and in holiness. Be aware also of our strong tendency not to advance. And so we are given this direction and encouragement. Practice the virtue of humility. Keep your spirit in order and subjection, and move forward with the resoluteness of the spirit of fervor of a warrior knight. Let us ask the assistance of the Blessed Virgin as we continue in this preparation. From the Litany, we have this beautiful title of Our Lady, Mother of Divine Grace. St. Louis de Montfort says, "God gathers all the waters and he called it the sea. God gathers all the graces and he called it Mary." Indeed, Mary is the Mother of Divine Grace, as the book of Sirach says, contains all the graces. The Archangel Gabriel confirmed this during the Annunciation. Gratia plena. And so, let us proceed and approach the throne of grace.
Día 4. Imitación de Cristo. Libro 3, capítulos 40 y 7. Que ningún bien tiene el hombre de suyo, ni cosa alguna que alabarse. Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Qué ha merecido el hombre para que le dieses tu gracia? Señor, ¿de qué me puedo quejar si me desamparas? ¿O cómo justamente podré contender contigo si no hicieres lo que pido? Por cierto, una cosa puedo yo pensar y decir con verdad: nada soy, Señor, nada puedo, nada bueno tengo de mí, mas en todo me hallo vacío y camino siempre a la nada. Y si no soy ayudado e instruido interiormente por ti, me vuelvo enteramente tibio y disipado. Mas tú, Señor, eres siempre el mismo, y permaneces eternamente siempre bueno, justo y santo, haciendo todas las cosas bien, justa y santamente, y ordenándolas con sabiduría. Pero yo, que soy más inclinado a caer que a aprovechar, no persevero, siempre en un estado, y me mudo 7 veces cada día. Mas luego me va mejor cuando te dignas alargarme tu mano auxiliadora, porque tú solo, sin humano favor, me puedes socorrer y fortalecer, de manera que no se mude más mi semblante, sino que a ti solo se convierta y en ti descanse mi corazón. El que quisiera estar muy seguro en tiempo de paz, se encontrará abatido y temeroso en tiempo de guerra. Si supieses permanecer siempre humilde y pequeño para contigo, y morar y regir bien tu espíritu, no caerías tan presto en peligro ni pecado. Buen consejo es que pienses cuando estás con fervor de espíritu lo que puede ocurrir con la ausencia de la luz. Veni, Creator Spiritus. Ven, Espíritu Creador. Visita las mentes de tus siervos, llena de la gracia de lo alto, los pechos que tú creaste. Tú, que eres llamado Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y unción espiritual. Tú, septiforme en el don, dedo de la paterna diestra. Tú, auténtica promesa del Padre, que enriqueces las lenguas con palabras, enciende lumbre en los sentidos, infunde amor en los corazones, corroborando con vigor constante la fragilidad de nuestro cuerpo. Rechaza más y más lejos al enemigo, concede prontamente la paz, yendo así tú delante como guía. Evitemos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre, y conozcamos también al Hijo, y por ti, Espíritu de entre ambos, creamos en todo tiempo. A Dios Padre sea la gloria, y al Hijo, que entre los muertos resucitó, y al Paráclito, por los siglos de los siglos. Amén. Ave Maris Estela, salve, estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Cimentanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias, el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos.
Gloria sea a Dios Padre, gloria a Cristo Altísimo y al Santo Espíritu, a los tres, un solo honor. Amén. Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, y su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación sobre los que le temen. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como la había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. San Luis María Griñón de Montfort. San Luis María Griñón de Montfort, 1673-1716, fue un sacerdote, teólogo y escritor francés, conocido por su gran devoción a la Virgen María. La presente obra fue un manuscrito que estuvo olvidado en un cofre en una casa de campo francés, para escapar a las embestidas de la Revolución Francesa. En 1842, cuando fue descubierto, empezó su divulgación haciéndose de ella la obra más característica de San Luis María. Este santo fue un gran misionero, y de su experiencia como tal, por tantos años, enseñando en sus misiones públicas y privadamente, plasma sus conocimientos y experiencias en este libro. Esta obra es una enseñanza práctica de su misión, en la cual enseña, por tanto, cuál es la función de la Virgen María en el plan divino de la salvación y en la vida bautismal y apostólica del cristiano. Libro de gran ayuda para crecer en el conocimiento y amor por la Virgen María y por ende en Jesucristo, su Hijo y Redentor y Salvador del mundo. Introducción. 1. Por medio de la Santísima Virgen vino Jesucristo al mundo y por medio de ella debe también reinar en el mundo. 2. La vida de María fue oculta. Por ello, el Espíritu Santo y la Iglesia la llaman Alma Mater, Madre oculta y escondida. Su humildad fue tan grande que no hubo para ella anhelo más firme y constante que el de ocultarse a sí misma y a todas las criaturas para ser conocida solamente de Dios. 3. Ella pidió pobreza y humildad, y Dios, escuchándola, tuvo a bien ocultarla en su concepción, nacimiento, vida, misterios, resurrección y asunción a casi todos los hombres. Sus propios padres no la conocían, y los ángeles se preguntaban con frecuencia unos a otros: ¿quién es esta? Porque el Altísimo se la ocultaba. O si algo les manifestaba de ella, era infinitamente más lo que les encubría. 4. Dios Padre, a pesar de haberle comunicado su poder, consistió en que no hiciera ningún milagro, al menos portentoso, durante su vida. Dios Hijo, a pesar de haberle comunicado su sabiduría, consistió en que ella casi no hablara. Dios Espíritu Santo, a pesar de ser ella su fiel esposa, consistió en que los apóstoles y evangelistas hablaran de ella muy poco, y solo
cuanto era necesario para dar a conocer a Jesucristo. 5. María es la excelente obra maestra del Altísimo, quien se ha reservado a sí mismo el conocimiento y posesión de ella. María es la madre admirable del Hijo, quien tuvo a bien humillarla y ocultarla durante su vida, para fomentar su humildad, llamándola mujer, como si se tratara de una extraña, aunque en su corazón la apreciaba y amaba más que a todos los ángeles y hombres. María es la fuente sellada, en la que solo puede entrar el Espíritu Santo, cuya esposa fiel es ella. María es el santuario y tabernáculo de la Santísima Trinidad, donde Dios mora más magnífica y maravillosamente que en ningún otro lugar del universo, sin exceptuar los querubines y serafines. A ninguna criatura, por pura que sea, se le permite entrar allí sin privilegio especial. Digo con los santos que la excelsa María es el paraíso terrestre del nuevo Adán, quien se encarnó en él por obra del Espíritu Santo, para realizar allí maravillas incomprensibles. Ella es el sublime y divino mundo de Dios, lleno de bellezas y tesoros inefables. Es la magnificencia del Altísimo, quien ocultó allí, como en su seno, a su unigénito y con él todo lo más excelente y precioso. Oh, qué portentos y misterios ha ocultado Dios en esta admirable criatura. Como ella misma se ve obligada a confesarlo, no obstante su profunda humildad. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. El mundo los desconoce porque es incapaz e indigno de conocerlo. Los santos han dicho cosas admirables de esta ciudad santa de Dios, y según ellos mismos testifican, nunca han estado tan elocuentes ni se han sentido tan felices como al hablar de ella. Todos a una proclaman que la altura de sus méritos elevados por ella hasta el trono de la divinidad es inaccesible. La grandeza de su poder, que se extiende hasta sobre el mismo Dios, es incomprensible. Y, en fin, la profundidad de su humildad y de todas sus virtudes y gracias es un abismo insondable. Oh altura incomprensible, oh anchura inefable, oh grandeza sin medida, oh abismo impenetrable. Todos los días, del uno al otro confín de la tierra, en lo más alto del cielo y en lo más profundo de los abismos, todo pregona y exalta a la admirable María. Los 9 coros angélicos, los hombres de todo sexo, edad y condición, religión, buenos y malos, y hasta los mismos demonios, de grado o por fuerza, se ven obligados por la evidencia de la verdad a proclamarla bienaventurada. Todos los ángeles en el cielo, dice San Buenaventura, le repiten continuamente: Santa, Santa, Santa María, Virgen y Madre de Dios. Y le ofrecen todos los días, millones y millones de veces, la salutación angélica: Dios te salve María, prosternándose ante ella y suplicándole que, por favor, los honre con alguno de sus mandatos. San Miguel llega a decir, San Agustín, aun siendo el príncipe de toda la milicia celestial, es el más celoso en rendirle y hacer que otros le rindan toda clase de honores, esperando siempre sus órdenes para volar en socorro de alguno de sus servidores. Toda la tierra está llena de su gloria, particularmente entre los cristianos
que la han escogido por tutela y patrona de varias naciones, provincias, diócesis y ciudades. ¿Cuántas catedrales no se hallan consagradas a Dios bajo su advocación? No hay iglesia sin un altar en su honor, ni comarca ni religión donde no se dé culto a alguna de sus imágenes milagrosas, donde se cura toda suerte de enfermedades y se obtiene toda clase de bienes. ¿Cuántas cofradías y congregaciones en su honor? ¿Cuántos institutos religiosos colocados bajo su nombre y protección? ¿Cuántos congregantes en las asociaciones piadosas? ¿Cuántos religiosos en todas las órdenes? Todos publican sus alabanzas y proclaman sus misericordias. No hay siquiera un pequeñuelo que, al balbucir el Ave María, no la alabe, ni apenas un pecador que, aunque obstinado, no conserve alguna chispa de confianza en ella, ni siquiera un solo demonio en el infierno que, temiéndola, no la respete. Es, por tanto, justo y necesario repetir con los santos de María Nunquam Satis: María no ha sido aún alabada, ensalzada, honrada y servida como se debe. Merece aún mejores alabanzas, respeto, amor y servicio. Debemos decir también con el Espíritu Santo: toda la gloria de la Hija del Rey está en su interior. Como si toda la gloria exterior que el cielo y la tierra le rinden a porfía fuera nada en comparación con la que recibe interiormente de su Creador y que es desconocida a criaturas insignificantes, incapaces de penetrar el secreto de los secretos del Rey. Debemos también exclamar con el apóstol: el ojo no ha visto, el oído no ha oído, a nadie se le ocurrió pensar las bellezas, grandezas y excelencias de María, milagro de los milagros de la gracia, de la naturaleza y de la gloria. Si quieres comprender a la Madre, dice un santo, trata de comprender al Hijo, pues ella es digna Madre de Dios. Enmudezca aquí toda lengua. El corazón me ha dictado cuanto acabo de escribir con alegría particular para demostrar que la excelsa María ha permanecido hasta ahora desconocida y que esta es una de las razones de que Jesucristo no sea todavía conocido como debe serlo. De suerte que si el conocimiento y reinado de Jesucristo han de dilatarse en el mundo, como ciertamente sucederá, esto acontecerá como consecuencia necesaria del conocimiento y reinado de la Santísima Virgen, quien lo trajo al mundo la primera vez y lo hará resplandecer la segunda. Primera parte: de la devoción a la Santísima Virgen en general. Capítulo 1: María elegida por Dios. Confieso con toda la Iglesia que, siendo María una simple criatura salida de las manos del Altísimo, comparada con tan infinita majestad, es menos que un átomo, o mejor, es nada, porque sólo Él es el que es. Por consiguiente, este gran Señor, siempre independiente y suficiente a sí mismo, no tiene ni ha tenido absoluta necesidad de la Santísima Virgen para realizar su voluntad y manifestar su gloria. Le basta querer para hacerlo todo. Afirmo, sin embargo, que dadas las cosas como son, habiendo querido Dios comenzar y acabar sus mayores obras por medio de la Santísima Virgen desde que la formó, es de creer que no cambiará jamás de proceder. Es Dios y no cambia ni en sus sentimientos ni en su manera de obrar. Dios Padre entregó su unigénito al mundo
solamente por medio de María. Por más suspiros que hayan exhalado los patriarcas, por más ruegos que hayan elevado los profetas y santos de la antigua ley durante 4000 años, a fin de obtener dicho tesoro, solamente María lo ha merecido y ha hallado gracia delante de Dios por la fuerza de su plegaria y elevación de sus virtudes. El mundo era indigno, dice San Agustín, de recibir al Hijo de Dios inmediatamente de las manos al Padre, quien lo entregó a María para que el mundo lo recibiera por medio de ella. Dios Hijo se hizo hombre para nuestra salvación, pero en María y por María. Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María, pero después de haberle pedido consentimiento por medio de los primeros ministros de su corte. Dios Padre comunicó a María su fecundidad. En cuanto una pura criatura era capaz de recibirla para que pudiera engendrar a su Hijo y a todos los miembros de su cuerpo místico. Dios Hijo descendió al seno virginal de María como nuevo Adán a su paraíso terrestre, para complacerse y realizar allí secretamente maravillas de gracia. Este Dios, hombre, encontró su libertad en dejarse aprisionar en su seno, manifestó su poder dejándose llevar por esta jovencita, cifró su gloria y la de su Padre en ocultar sus resplandores a todas las criaturas de la tierra, para no revelarlos sino a María. Glorificó su propia independencia y majestad, sometiéndose a esta Virgen amable en la concepción, nacimiento, presentación en el templo, vida oculta de 30 años hasta la muerte, a la que ella debía asistir, para ofrecer con ella un solo sacrificio y ser inmolado por su consentimiento al Padre Eterno, como en otro tiempo Isaac por la obediencia de Abraham a la voluntad de Dios. Ella le amamantó, alimentó, cuidó, educó y sacrificó por nosotros. Oh admirable e incomprensible dependencia de un Dios, para mostrarnos su precio y gloria infinita. El Espíritu Santo no pudo pasarla en silencio en el Evangelio. A pesar de habernos ocultado casi todas las cosas admirables que la sabiduría encarnada realizó durante su vida oculta, Jesucristo dio mayor gloria a Dios, su Padre, por su sumisión a María durante 30 años, la que le hubiera dado, convirtiendo al mundo entero con los milagros más portentosos. Oh, cuán altamente glorificamos a Dios cuando para agradarle nos sometemos a María, a ejemplo de Jesucristo, nuestro único modelo. Si examinamos de cerca el resto de la vida de Jesucristo, veremos que ha querido inaugurar sus milagros por medio de María. Por la palabra de ella, santificó a San Juan en el seno de Santa Isabel, su madre. Habló María y Juan quedó santificado. Este fue su primero y mayor milagro en el orden de la gracia. Ante la humilde plegaria de María, convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Era su primer milagro en el orden de la naturaleza. Comenzó y continuó sus milagros por medio de María y por medio de ella los continuará hasta el fin de los siglos. Dios Espíritu Santo, que es estéril en Dios, es decir, no produce otra persona divina, en la divinidad se hizo fecundo por María, su esposa. Con ella, en ella y de ella produjo su obra maestra, que es un Dios hecho hombre, y produce todos los días hasta el fin del mundo a los predestinados y miembros de esta cabeza adorable. Por ello, cuando más se encuentra a María, su querida e indisoluble esposa, en un alma tanto más poderoso y dinámico, se muestra para producir a Jesucristo en esa alma y a esta en Jesucristo. No quiero decir con esto que la Santísima Virgen dé al Espíritu Santo la fecundidad, como si Él no la tuviese, ya que siendo Él, Dios, posee la fecundidad o capacidad de producir
tanto como el Padre y el Hijo, aunque no la reduce al acto, al no producir otra persona divina. Quiero decir solamente que el Espíritu Santo, por intermedio de la Santísima Virgen, de quien ha tenido a bien servirse, aunque absolutamente no necesita de ella, reduce al acto su propia fecundidad, produciendo en ella y por ella a Jesucristo y a sus miembros. Misterio de la gracia desconocido, aún por los más sabios y espirituales entre los cristianos. Capítulo 2. María en la Santa Iglesia. El proceder que las tres divinas personas de la Santísima Trinidad han adoptado en la encarnación y primera venida de Jesucristo, lo prosiguieron todos los días de manera invisible en la Santa Iglesia y lo mantendrán hasta el fin de los siglos en la segunda venida de Jesucristo. Dios Padre creó un depósito de todas las aguas y lo llamó mar. Creó un depósito de todas las gracias y lo llamó María. El Dios Omnipotente posee un tesoro o almacén riquísimo en el que ha encerrado lo más hermoso, refulgente, raro y precioso que tiene, incluido su propio Hijo. Este inmenso tesoro es María, a quien los santos llaman el tesoro del Señor, de cuya plenitud se enriquecen los hombres. Dios Hijo comunicó a su madre cuanto adquirió mediante su vida y muerte, sus méritos infinitos y virtudes admirables, y la constituyó tesorera de todo cuanto el Padre le dio en herencia. Por medio de ella, aplica sus méritos a sus miembros, les comunica virtudes y les distribuye sus gracias. María constituye su canal misterioso, su acueducto, por el cual hace pasar suave y abundantemente sus misericordias. Dios Espíritu Santo comunicó a su fiel esposa, María, sus dones inefables y la escogió por dispensadora de cuanto posee, de manera que ella distribuye a quien quiere, cuanto quiere, como quiere y cuando quiere, todos sus dones y gracias, y no se concede a los hombres ningún don celestial que no pase por sus manos virginales, porque tal es la voluntad de Dios, que quiere que todo lo tengamos por María, y porque así será enriquecida, ensalzada y honrada por el Altísimo, la que durante su vida se empobreció, humilló y ocultó hasta el fondo de la nada por su humildad. Estos son los sentimientos de la Iglesia y de los santos padres. Si yo hablara a ciertos sabios actuales, probaría cuanto afirmo, sin más, con textos de la Sagrada Escritura y de los santos padres, citando al efecto sus pasajes latinos y con otras sólidas razones que se pueden ver largamente expuestas por el R.P. Poiré en su triple corona de la Santísima Virgen. Pero estoy hablando de modo especial a los humildes y sencillos, que son personas de buena voluntad, tienen una fe más robusta que la generalidad de los sabios y creen con mayor sencillez y mérito. Por ello, me contento con declararles sencillamente la verdad, sin detenerme a citarle los pasajes latinos que no entiende, aunque no renuncio a citar algunos, pero sin esforzarme por buscarlos. Prosigamos. La gracia perfecciona a la naturaleza y la gloria a la gracia. Es cierto, por tanto, que el Señor es todavía en el cielo Hijo de María como lo fue en la tierra, y, por consiguiente, conserva para con ella la sumisión y obediencia del mejor de todos los hijos para con la mejor de todas las madres. No veamos, sin embargo, en esta dependencia ningún desdoro o imperfección en Jesucristo. María es infinitamente inferior a su Hijo, que es Dios, y por ello no le manda como haría una madre a su Hijo de aquí abajo, que es inferior a ella. María, toda transformada en Dios,
por la gracia y la gloria que transforma en Él a todos los santos, no le pide, quiere ni hace nada que sea contrario a la eterna e inmutable voluntad de Dios. Por tanto, cuando leemos en San Bernardo, San Buenaventura, San Bernardino y otros, que en el cielo y en la tierra todo, inclusive el mismo Dios, está sometido a la Santísima Virgen, quiere decir que la autoridad que Dios le confirió es tan grande que parece como si tuviera el mismo poder de Dios, y que sus plegarias y súplicas son tan poderosas ante Dios que valen como mandatos ante la Divina Majestad, la cual no desoye jamás las súplicas de su querida Madre, porque son siempre humildes y conformes a la voluntad divina. Si Moisés, con la fuerza de su plegaria, contuvo la cólera divina contra los israelitas en forma tan eficaz que el Señor Altísimo e infinitamente misericordioso, no pudiendo resistirle, le pidió que le dejase encolerizarse y castigar a ese pueblo rebelde, ¿qué debemos pensar con mayor razón de los ruegos de esta humilde María, la digna Madre de Dios, que son más poderosos delante del Señor que las súplicas e intercesiones de todos los ángeles y santos del cielo y de la tierra? María impera en el cielo sobre los ángeles y bienaventurados, en recompensa a su profunda humildad. Dios le ha dado el poder y la misión de llenar de santos los tronos vacíos, de donde por orgullo cayeron los ángeles apóstatas. Tal es la voluntad del Altísimo, que exalta siempre a los humildes, que el cielo y la tierra y los abismos se sometan, de grado o por fuerza, a las órdenes de la humilde María, a quien ha constituido soberana del cielo y de la tierra, capitana de sus ejércitos, tesorera de sus riquezas, dispensadora del género humano, mediadora de los hombres, exterminadora de los enemigos de Dios y fiel compañera de su grandeza y de sus triunfos. Dios Padre quiere formarse hijos por medio de María hasta la consumación del mundo y le dice: pon tu tienda en Jacob, es decir, fija tu morada y residencia en mis hijos y predestinados, simbolizados por Jacob, y no en los hijos del demonio, los reprobos, simbolizados por Esaú. Así como en la generación natural y corporal concurren el padre y la madre, también en la generación sobrenatural y espiritual hay un padre, que es Dios, y una madre, que es María. Todos los verdaderos hijos de Dios y predestinados tienen a Dios por padre y a María por madre. Y quien no tenga a María por madre, tampoco tiene a Dios por padre. Por esto, los reprobos, como los herejes, cismáticos, etc., que odian o miran con desprecio o indiferencia a la Santísima Virgen, no tienen a Dios por padre, aunque se jacten de ello, porque no tienen a María por madre, que si la tuviesen por tal, la amarían y honrarían, como el buen hijo ama y honra naturalmente a la madre que le dio la vida. La señal más infalible y segura para distinguir a un hereje, a un hombre de perversa doctrina, a un reprobo, de un predestinado, es que el hereje y el reprobo no tienen sino desprecio o indiferencia para con la Santísima Virgen, cuyo culto y amor procuran disminuir con sus palabras y ejemplos, abierta u ocultamente, y a veces con pretextos aparentemente válidos. Ay, Dios Padre no ha dicho a María que establezca en ellos su morada, porque son los que Dios Hijo quiere formarse por medio de María, y por decirlo así, encarnarse todos los días en los miembros de su cuerpo místico, y le dice: entra en la heredad de Israel, como si dijera: Dios, mi Padre, me ha dado en herencia todas las naciones de la tierra, todos los hombres buenos y malos, predestinados y reprobos. Regiré a los primeros con cetro de oro,
a los segundos, justo vengador, de todos seré juez. Tú, en cambio, querida madre mía, tendrás por heredad y obsesión solamente a los predestinados, simbolizados por Israel. Como buena madre suya, tú los darás a luz, los alimentarás y harás crecer, y como su soberana, los guiarás, los gobernarás y defenderás. Uno por todos han nacido en ella, dice el Espíritu Santo, según la explicación de algunos padres. Un primer hombre nacido de María es el hombre Dios, Jesucristo. El segundo es un hombre, hombre, hijo de Dios y de María por adopción. Ahora bien, si Jesucristo, cabeza de la humanidad, ha nacido de ella, los predestinados, que son los miembros de esta cabeza, deben también, por consecuencia necesaria, nacer de ella. Ninguna madre da a luz a la cabeza sin los miembros, ni los miembros sin la cabeza. De lo contrario, aquello sería un monstruo de la naturaleza. Del mismo modo, en el orden de la gracia, la cabeza y los miembros nacen de la misma madre. Y si un miembro del cuerpo místico de Jesucristo, es decir, un predestinado, naciese de una madre que no sea María la que engendró a la cabeza, no sería predestinado ni miembro de Jesucristo, sino un monstruo en la orden de la gracia. Más aún, Jesucristo es hoy, como siempre, fruto de María. El cielo y la tierra se lo repiten millares de veces cada día, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Es indudable, por tanto, que Jesucristo es tan verdaderamente fruto y obra de María, para cada hombre en particular que lo posee, como para todo el mundo en general. De modo que si algún fiel tiene a Jesucristo formado en su corazón, puede decir con osadía: gracias mil a María, lo que poseo es obra y fruto suyo, y sin ella no lo tendría. Y se pueden aplicar a María con mayor razón que San Pablo se las aplicaba a sí mismo estas palabras: hijitos míos, de nuevo sufro los dolores del alumbramiento hasta que Cristo se forme en ustedes. Todos los días doy a luz a los hijos de Dios hasta que se conformen a Jesucristo, mi Hijo, en madurez perfecta. San Agustín, excediéndose a sí mismo y a cuanto acabo de decir, afirma que todos los predestinados para conformarse a la imagen del Hijo de Dios están ocultos mientras viven en este mundo, en el seno de la Santísima Virgen, donde esta Madre bondadosa los protege, alimenta, mantiene y hace crecer hasta que los da a luz para la gloria después de la muerte, que es, a decir verdad, el día de su nacimiento, como llama la Iglesia a la muerte de los justos. Oh misterio de gracia, desconocido de los reprobos y poco conocido de los predestinados. Dios Espíritu Santo quiere formarse elegidos en ella y por ella, y le dice: en el pueblo glorioso echa raíces, echa, querida esposa mía, las raíces de todas tus virtudes en mis elegidos, para que crezcan de virtud en virtud y de gracia en gracia. Me agradé tanto en ti mientras vivía sobre la tierra practicando las más sublimes virtudes, que aún ahora deseo hallarte en la tierra, sin que dejes de estar en el cielo. Reprodúcete para ello en mis elegidos, para que crezcan de virtud en virtud y de gracia en gracia. Me agradé tanto en ti mientras vivías sobre la tierra, practicando las más sublimes virtudes, que aún ahora deseo hallarte en la tierra sin que dejes de estar en el cielo. Reprodúcete para ello en mis elegidos. Tenga yo el placer de ver en ellos las raíces de tu fe invencible,
de tu humildad profunda, de tu mortificación universal, de tu oración sublime, de tu caridad ardiente, de tu esperanza firme y de todas sus virtudes. Tú eres, como siempre, mi fiel esposa, pura y fecunda. Tu fe me procure fieles, tu pureza me dé vírgenes, tu fecundidad elegidos y templos. Cuando María ha echado raíces en un alma, realiza allí las maravillas de la gracia que sólo ella puede realizar, porque ella sola es virgen fecunda, que no tuvo ni tendrá jamás semejante en pureza y fecundidad. María ha colaborado con el Espíritu Santo a la obra de los siglos, es decir, la encarnación del Verbo. En consecuencia, ella realizará también los mayores portentos de los últimos tiempos, la formación y educación de grandes santos que vivirán hacia el fin del mundo están reservadas a ella, porque sólo esta Virgen singular y milagrosa puede realizar en unión del Espíritu Santo las cosas singulares y extraordinarias. Cuando el Espíritu Santo, su esposo, la encuentra en un alma, vuela y entra en esa alma en plenitud y se le comunica tanto más abundantemente cuanto más sitio hace el alma a su esposa. Una de las razones principales de que el Espíritu Santo no realice maravillas portentosas en las almas es que no encuentra en ellas una unión suficientemente estrecha con su fiel e indisoluble esposa. Digo fiel e indisoluble esposa porque desde que este amor sustancial del Padre y del Hijo se desposó con María para producir a Jesucristo, cabeza de los elegidos, y a Jesucristo en los elegidos, jamás la ha repudiado, porque ella se ha mantenido siempre fiel y fecunda.